Diálogo Abierto. Diálogo Abierto a través de las pantallas de Somos Televisión. Conversamos hoy con el politólogo Josbert Vázquez. Tema electoral, pero nos adelantamos porque la noticia de la mañana es el llamado a diálogo que sostendrá el gobierno con la oposición en el día de mañana, que se estará realizando en Dominicana. Esperamos también que se pronuncien tanto del gobierno como de la oposición acerca de este llamado a diálogo. Sin embargo, Josbert, ayer no se hizo ningún anuncio formal, es decir, no salió ni Tibisay, ni Sandra, ninguna de las rectoras, ni el rector, a decir las elecciones son el 15 de octubre. Pero por allí, los que vieron la página web, los que estaban pendientes, los que revisaban, sí, se enteraron y bueno, ya hay fecha. Es el 15 de octubre, que era lo que se estaba manejando. Mira, en aras de la verdad, Daniel, a mí no me sorprendió la fecha. Y yo estoy seguro que era tampoco, que estaba, porque es que siempre se había dicho. Ahora, que hayan algunos obtusos, por cierto, que juegan a la incertidumbre del venezolano por una mala calidad de la información, bueno, esa es otra cosa. Pero siempre el Consejo Nacional Electoral había dicho que el 15 de octubre eran las elecciones estadales. Ahora, que exista la incertidumbre, la duda, es porque cumple con esos pasos de desmotivar al venezolano para el proceso de elección. Definitivamente, aquí la abstención que pudiera existir le va a afectar a la oposición venezolana. Hoy el ciudadano elector saldrá por dos razones principalmente. Uno, por un rechazo a través del voto, que históricamente lo hemos conocido como el voto castigo, con la intención de demostrarle al gobierno nacional que no lo hizo bien, y número dos, por una aspiración de cambio cierta que quiere existir o que aspira el venezolano. Pero hay algunos factores de poder en la oposición y principalmente en el partido de gobierno, Daniel, que juegan a esa incertidumbre, a las dudas, a la desmotivación del venezolano. Mira, el fin de semana reciente se vivió en Venezuela un proceso de elección primaria. Entonces, la matriz de opinión no fueron los resultados electorales. La matriz de opinión fue los niveles de abstención que hubo en Venezuela, ¿no? Y abstención, yo ver que es normal en cualquier parte del mundo. Es normal en para este tipo de elecciones. En elecciones primarias no existe más del 20-25% de niveles de participación. Y yo voy a tomar como referencia, Daniel, las elecciones del 2011, recuerden, disculpen si no recuerdo con exactitud, para la escogencia del candidato a la presidencia de la República en elecciones primarias, donde participó Capriles, Leopoldo, Pablo Pérez y algunos otros líderes políticos, Manuel Rosales. Bueno, en ese proceso que era presidencial, los niveles de participación no superaron el 20%. Llegó a 17% la participación. ¿Qué esperar para unas elecciones estadales primarias? Entonces, creo que desestimar un proceso electoral pretendiendo castigar a la mesa de la Unidad Democrática, beneficiando al gobierno nacional, es una torpeza de la oposición en Venezuela. Yo, pero hablando de estas elecciones regionales, la campaña comienza del 23 al 12. ¿Es poco tiempo de campaña? Mira, eso dependerá de la trayectoria que tenga cada uno de los actores políticos. Aquí hay que hablar con sinceridad y sobre todo para quienes nos están viendo. Los actores políticos deben estar en constante proceso de campaña, de venta de su imagen a través de una gestión o como oposición, presentando alguna propuesta y desprestigiando a quien estuvo opositor. Entonces, aquel actor político que no haya hecho un proceso de campaña durante los meses previos, bueno, por supuesto que va a ser un tiempo muy corto. Jurídicamente es el lapso que siempre se ha establecido. Por ahí saldrán algunos, seguramente, Daniel, algunos ignorantes, algunos analfabetos de la política, a decir que es poco tiempo, que el CNE está jugando en contra de la oposición y todas estas tonterías que siempre dicen algunos. Bueno, eso también es propio de la dinámica política, pero en términos de cumplimiento del marco jurídico en materia electoral, siempre ha sido Josmar y el tiempo que se le ha dado a un comando de campaña. Y según lo que tú acabas de decir, Josbert,
llevándolo ya a la contienda entre Henry Falcón y Carmen Meléndez, ¿cómo lo ves? Mira, es bien interesante la pregunta porque Henry Falcón hoy está teniendo, quizá no su mejor momento. Es el primer electorado en Lara. Sigue siendo la primera opción en el estado Lara. Sin embargo, en política 2 más 2 no siempre es 4. Esa realidad puede cambiar de manera inmediata. Ahora, ¿qué beneficia a Henry Falcón? Bueno, que la almirante Carmen Meléndez es una mujer que tiene poca acción en el territorio larense, no es conocida, no tiene altos niveles de aceptación y eso pudiera entonces aprovecharlo el actual gobernador y el actual candidato oficial de la Mesa de la Unidad Democrática, Henry Falcón. También hay un gran beneficio para Henry y es que tiene una gran inteligencia política. No hablo solamente de él como hombre, sino también del equipo que lo está acompañando, que eso pudiera darle una ventaja frente a un Partido Socialista Unido de Venezuela que en Lara se convirtió en polvo cósmico. Creo que Henry Falcón de alguna manera tendrá que agradecerle a Luis Reyes Reyes que hizo un desastre con el Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Lara. Eso pudiera aprovecharlo Henry si actúa en la inmediatez con un proceso de campaña. Ahora, alguien pudiera decirme, bueno, pero ¿qué tal Palavecino? Que Palavecino es un sector, una población que electoralmente, históricamente, se ha mostrado en apoyo a la oposición venezolana, pero que hoy está teniendo un gran rechazo y ahí vimos los resultados en un proceso de primaria donde el alcalde del equipo de Henry Falcón perdió su municipio, perdió dos de las tres parroquias que conforman esta localidad. Bueno, seguramente Henry tendrá que hacer un trabajo especial focalizado en Concepción, en Catedral, Santa Rosa y Palavecino, que es uno de los circuitos, bueno, donde su aceptación está muy deteriorada. Pero no ocurre lo mismo, Daniel. O sea, frente a eso, que es una debilidad, hay una gran fortaleza para Henry Falcón. Y es que las parroquias y los municipios que poblacionalmente son incidentes, hay mayor número de electores, Henry Falcón tiene ahí una gran fortaleza, está cómodo para ganar la gobernación del estado Lara. Jofer, cuando hablabas de la almiranta Carmen Meléndez, ¿piensas tú que todavía el PSUV tiene una gran maquinaria que pesan en movilización? Sin duda, sin duda. Aquí subestimar el Partido Socialista Unido de Venezuela sería un grave error. El PSUV tiene una forma de dinamizar la política que es muy acelerada, muy inteligente y sobre todo ya una experiencia de creo que 16 o 17 procesos electorales ganados. Eso ya le da una gran fortaleza a su maquinaria. Y una figura de Carmen Meléndez, repito, que por el hecho de ser mujer ya tiene una estructura mental ordenada, es planificada, por tener una formación militar seguramente es muy disciplinada con el cumplimiento, o sea, de su agenda. Nosotros los hombres, somos muy desordenados. Pero definitivamente Carmen Meléndez no es una enemiga chiquita, como lo diríamos en el argot, en la idiosincrasia venezolana, en términos politológicos, es una opositora a Henry Falcón, que seguramente lo que hoy conocemos de progresismo tendrán que triplicarlo para poder ganar tranquilamente la gobernación del estado Lara. Porque hay otra cosa, Daniel. Henry, ¿qué pasa? ¿Dónde está Henry Falcón luego que gane la gobernación del estado Lara? Por supuesto, administrativamente debe cumplir las funciones de un gobernador. Pero ya está mirando. Pero es que debe mirar más allá. Eso es normal en una aspiración de un actor político. Miremos al derrotado actual Luis Florido. Bueno, era nadie en la política, luego logró ser un diputado de la Asamblea Nacional y ya quiso ser gobernador. Eso está bien que esté aspirando. Ah, que lo hizo muy mal es otra cosa. Pero, ¿lo hizo mal? Lo hizo pésimo. Sí. Hizo una campaña muy mala, Daniel. En términos politológicos lo hizo muy mal. Pero se vio en la calle y la campaña fue aplaudida por muchas personas. Y logró algo en poco tiempo. Mira, me ven que es una persona muy tradicionalista en la política. Me ven es un señor que se la pasa en moto, se subía a un taxi, decía me ven por aquí, me ven por allá y me verán en la gobernación del estado Lara. También se veía en la calle, así también se vio Luis Florido.
que no exista metodología planificada, bien pensada, con dirección política de la presencia en la calle, es otra cosa. Pero, y Florido no tuvo nada. Lo que decía Luis Florido al momento de reconocer la victoria de Henry Falcón, él decía es que para él fue una victoria porque logró mucho en poco tiempo. Mira, hay que ser bien pragmático en la política. Señor Florido, es un perdedor, punto. El hecho de que tú de 10 votos obtuviste 3 y tú celebras esos 3, bueno, está bien, tú tienes que darle ánimo a tu electorado, eso está bien, pero simplemente un perdedor. Josber Vázquez, politólogo, nos acompaña hoy en Diálogo Abierto a través de las pantallas de Somos Televisión. Diálogo Abierto.